mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los... Somos portadores de paz. Donde llegamos, ¿llevamos la paz? ¿O llevamos el comentario, la división? Cuando nos ve, las personas se llenan de paz porque tú siempre las levantas, porque tú siempre estás optimista, tú siempre estás solucionando. O eres las personas que no te quieren ver porque les llevas amargura, discordia, divisiones, pelea. Ahí está la palabra, es decir, la palabra que habíamos ayer nos va ayudando, hermano, nos va dando la luz, nos va mostrando el camino. ¿Y dónde vamos nosotros a buscar la luz? ¿Al tarot? ¿Al vidente? ¿Ahí, a las cartas? ¿Lo que me dice el horóscopo? ¿Los que los, no sé, el té, el, me dice según la hierba? No entiendo, hermanito, son tantas cosas que yo digo, señor, y son personas que creen. No, si la palabra dice, pero también es, y sí, sí se confirma. Satanás, señor, envuela digno, hermano, nos envuelve la perdida. Tú eso tienes que decirle un no tajante, no. El mensaje y la palabra solo del Señor, es la Biblia, y ahí tenemos todo, no necesitamos ir a ninguna parte. Tenemos palabra que nos corrige, Santo Timoteo dice, la palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos alaba, nos proyecta, nos va previniendo. Todo, hermanito, sus enseñanzas clarísimas. Y veamos hoy día esta enseñanza que nos da, y seguimos con el profeta Isaías, en 29:13. Como subtítulo dice, Dios volverá a actuar. Dice el Señor, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinden es puro precepto humano, simple rutina. Palabra de Dios. Hermano, esto es de hoy día, desgraciadamente, algunos, gracias a Dios, algunos, aunque dicen que son muchos, pero muchos más son los que sí no actúan así, que no actúan como sacerdotes, que hacen las cosas por rutina, que alabamos a Dios, lo bendecimos y sus acciones son terribles, nada que ver. Se nota cuando tú vas a una Eucaristía, el sacerdote que vive la misa, el sacerdote que está impregnado realmente el Señor y anda por los caminos de Él y no se ha desviado, al que sigue cumpliendo el rito, que lo alaba con la boca, ¿ya? Pero no está en el camino del Señor. Es frío, también en los retiros se nota. Cuando se dan las charlas, cuando la persona que lo está haciendo porque obligación, no, sí, mira, yo soy del Señor, yo les voy a hablar del Señor, y es algo mecánico, algo que se entrega así frío, al que lo vive, al que lo entrega, uno lo nota como le llega, porque uno dice, mira, lo vive, es consecuente, vamos. Así que hermanitos queridos, ojalá el Señor nunca diga de ti ni de mí que los alabamos con la boca, pero nuestro corazón no está en Él. Ayúdanos, Señor, a ser consecuente en nuestro hablar y en nuestro actuar. Thank you.
hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eternidad.